¿qué les parece este Volkswagen 1968 con su equipo de sonido de la marca JBL? Están destinando un amplificador por cada par de subwoofers, o sea que dos amplificadores están alimentando esos cuatro subwoofers, y los dos amplificadores restantes son los que dedicaron para las bocinas de medios y tweeters. Bueno, y aprovechamos que iba pasando una de las edecanes de este car show para poder hacer unas tomas con ella. Esperamos que les haya gustado también ahí la intervención de Linda en este video. Bueno, amigos de Locos por el Car Audio, esperamos que les haya gustado este video. El Bocho se escucha muy bien. La verdad que tiene un buen desempeño ese sistema de car audio. Tenía mucho que no veíamos un auto con esos subwoofers JBL. En su momento fueron muy buenos, fueron muy buscados. Están muy bien cotizados esos bajos. Y creo que hicieron un buen trabajo. Aparte, los amplificadores están así como que muy buena la sinergia de los amplis con los subwoofers. En general, un buen trabajo el que presentaron aquí en este car show con este equipo de la marca JBL. De hecho, en la descripción del video les vamos a compartir el link de los distribuidores de JBL en México, por si alguien quisiera adquirir algún producto de esta marca JBL, los puedan localizar de una manera fácil. El MS8 también, un buen componente de la marca JBL. Qué bueno que ahí nos abrieron el cofre para poder tomar ese detalle del MS8 de JBL.